Hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En esta ocasión no les traigo ninguna reseña de ningún perfume, pero sí les traigo este tag de 50 cosas acerca de mí. Para los que no me conocen aún, pueden conocerme un poquito mejor. Va a ser un poquito larguito porque son 50 cosas, así que comencemos ya. La primera cosa es, soy casada y tengo dos hijos, una nena de 11 años y un nene que ha cumplido hace unos días 5 añitos. Dos, soy de profesión profesora, soy profesora de biología o ciencias naturales, no sé cómo conocerán ustedes esa asignatura, pero no ejerzo y sí trabajo en la parte administrativa de una obra social que brinda servicios de salud. Tercero, soy ama de casa, o sea, aparte del trabajo, hago todas las cosas en mi casa, lo que implica ser ama de casa, limpiar, planchar, cocinar, todas esas cosas. No me gusta, debo reconocer que no me gustan los quehaceres domésticos, con excepción de cocinar, que es algo que sí me gusta mucho y que, de acuerdo a mi familia, lo hago bien. Cuatro. Tengo, o sea, mi familia se compone de mi madre, mi padre y una hermana que me lleva 7 años, o sea, una hermana mayor, o sea, soy la menor y sí soy mimada. 5. Me gusta la comida y me gusta comer específicamente postres. Me encantan los postres de chocolate, todo lo que tenga chocolate. Y los que son de mi país conocen este postre que se llama chocotortas, que se hace con esas galletitas chocolinas. Bueno, ese es mi favorito. Y también me gusta el tiramisú, el mousse de chocolate. Bueno, todos esos postres me encantan, todo lo que tenga chocolate, porque en mi familia, tanto mi marido, yo y mis hijos somos adictos al chocolate. 6. Me encanta viajar. Es una de las cosas más lindas, creo, que hay en la vida, viajar. Y si en verdad mi billetera me lo permitiría, iría a. O sea, no pararía, estaría, conocería todo el mundo. Pero bueno, me conformo por lo menos con conocer distintas partes de mi país, que es muy bonito. Y así que siempre estamos, cuando tenemos un tiempito, un fin de semana largo, entonces armamos una valija y nos vamos los cuatro. 7. Uso lentes de contacto. Uso lentes de contacto permanentes, pero o sea, los tengo durante todo el día, pero no son de color. Son para ver mejor porque tengo astigmatismo y miopía. Así que sin los lentes no veo nada. 8. Conocí a mi esposo por internet en el año 2000, donde recién salía aquí la internet, estaba como el apogeo de internet y todos esos canales de chat, todas esas cosas. Así que nos conocimos por un canal de chat y estuvimos más o menos como un año mensajeándonos, mandándonos mails, hasta que mails, fotos, todas esas cosas, hasta que pudimos conocernos y estuvimos 2 años y medio de novios hasta que nos casamos. Él es, o sea, los dos somos de Argentina, nada más que él vivía en Buenos Aires, yo vivía aquí en Santiago del Estero. Pero él es nacido en la provincia de Córdoba, ¿sí? Así que nos casamos y nos fuimos a vivir a Córdoba y después volvimos a Santiago. 9. Me gusta la música, me encanta la música, me encanta escuchar música y música moderna. Me gusta mucho la música moderna y la música de los 90, de Elton John, George Michael, toda esa música me encanta. Y la de la moderna también, me encanta Ricky Martin, Maluma, Ozuna, me encanta. Esa música me levanta el ánimo. También me gusta mucho la marcha porque a mi marido le gusta la marcha, a mi hija le fascina y bueno, es como que me acostumbré mucho a escuchar también marcha, como Avicii, Tiesto, David Guetta, ese tipo de música. 10. Me gusta ver películas. Mis favoritas son las dramáticas y de amor romántica, esas películas ambientadas de época, mis favoritas y las que siempre, o sea, las puedo ver mil veces y es como si las vería por primera vez, me encantan, son, por ejemplo, Sensatez y Sentimientos, El diario, el diario de Noah que se llama, o El diario de una pasión. Otra que me encanta es Mujercitas, otra también es Orgullo y Prejuicio. Esas son mis favoritas y también me gustan las de suspenso y terror. Esas las vemos con mi hija porque a mi hija le fascinan las de terror. No le da miedo.
11. Me gusta dormir, me encanta dormir, me gustaría dormir muchas horas, pero realmente no puedo porque mi hijo se levanta muy temprano y va y me despierta y me levanta, quiera o no. 12, me encantan las estaciones que más me gustan son el otoño y el invierno, porque aquí en mi país no son tan crudos los inviernos, entonces es una estación que realmente disfruto porque disfruto de las cosas que me gustan, como de los perfumes, por ejemplo, me encanta ponerme una chalina y sentir todo el día el perfume, esos perfumes dulces que son mis favoritos, y también me gusta el chocolate que se come en esa estación donde puedo disfrutarlo. Y en cambio el calor aquí es agobiante, las temperaturas llegan a los 50 grados y entonces es como que el calor me agobia, me pone de mal humor, no puedo disfrutar mi perfume, generalmente me paso el verano encerrada en habitaciones con aire o en el auto con aire y así, así que la verdad que no me gusta. 13, no puedo broncearme. Prácticamente no tengo melanina en mi piel. Soy blanca así de nacimiento y así me quedaré. Puedo estar 10 horas tomando sol y me pongo roja como un tomate. Luego me sale la piel y me queda abajo blanca. O sea, nunca, nunca estuve bronceada. Algunas veces porque quería, cuando era joven, quería a toda costa broncearme. Entonces me iba a esas cápsulas que son como lámparas donde te metes y te bronceas. Y bueno, agata así, alcance un color beige. Y lo único que gané de eso son manchas en la piel. Así que me convencí de que no es lo mío el bronceado. 19. Soy muy intuitiva. Mi marido me dice, sos bruja. Porque muchas veces le digo, por ejemplo, cosas. Cuando veo a una persona, la veo 1, 2, 3 minutos y me doy cuenta de cómo es la persona, de qué es lo que busca, de qué es lo que quiere. Y no sé si eso es intuición o qué, pero es como que me llega la energía y también me gusta observar mucho a la persona, me gusta observarla, lo que hace, lo que dice, escucharla y entonces es como que ahí es como que la veo, traspaso, vamos a decir, y la veo. 15, lo que me saca, una cosa que me saca, o sea, me saca de quicio, vamos a decir, es la injusticia. Eso es algo que no me gusta. 16, pienso que el peor sentimiento que existe es la envidia, porque es un sentimiento que acarrea otros sentimientos feos, como por ejemplo la maldad, el odio, la falsedad. Así que ese es el sentimiento que menos me gusta. 17, soy muy impaciente, o sea, no puedo esperar, no me gusta esperar. Es por eso que odio, odio ir a la peluquería. No puedo sentarme con una revista y estar perdiendo todo ese tiempo. No puedo, no me gusta estar haciendo una cola de metros y metros para hacer algo, un DNI o lo que fuere. Si lo hago, lo hago por obligación terrible y siempre lo postergo, pero no me gusta. 18, no manejo autos ni, o sea, autos, coches, como sea que los llamen, no manejo. Un tiempo sí manejé cuando teníamos un auto que era con cambios automáticos. Aquí no es muy común en mi país los autos con cambios automáticos. Pero teníamos uno que sí era importado y ahí sí aprendí a manejar y lo hacía bien. Pero después cambiamos a otro de cambios así manuales y la verdad es que dejé de manejar y hace mucho de eso tendría que retomar. 19. Me gusta pintar. Me encanta pintar sobre madera. Todo tipo de cosas. Dibujos. Le hice a mi hija todo como el ajuar. La pañalera. La cajita para guardar los cepillitos. Cuando estaba embarazada de ella. Me gusta. Me encanta. Eso es como que me tranquiliza la pintura. Y pienso que cuando sea viejita y me jubile. Ese va a ser mi hobby. 20, no sé nadar, le tengo mucho miedo al agua y creo que a esta altura no se me da por aprender. 20, 21, me gusta mucho, mucho bailar, me encanta bailar.
Pero a mi marido no es mucho de los de los que les guste bailar. Desde que nos casamos y bueno, por supuesto, después vinieron los nenes. Es que no salimos a bailar casi nunca y eso es como una frustración que tengo, creo. Y entonces, cuando tengo algún tiempo o estoy sola o estoy con mis hijos, entonces pongo música y me pongo a bailar y es como que me libero bailando y a ellos les gusta muchísimo. Ellos se ríen muchísimo, se ríen y se divierten conmigo. Y de mí. 22, soy cascarrabias, o sea, ese es mi carácter. Me enojo, me desenojo, me enojo, desenojo, me enojo. Así. Pero soy muy tolerante y perdono, perdono mucho, mucho. Soy bastante, muy tolerante. Pero sí llega un punto en donde pongo un punto final que no sé qué momento es, pero en donde es como una gota que rebalsa el vaso y a partir de ahí, o sea, soy irrevocable. Digo, hasta aquí. Y de manera irrevocable, eso sí, nunca, nunca me van a convencer. 23, no me gustan las discusiones, no me gustan las discusiones, no me gustan las peleas, no me gustan los conflictos, siempre escapo de todo eso. Si veo a dos personas o intervengo en alguna pelea o algo, es algo que me afecta muchísimo y me quedo mal todo el día. Entonces siempre prefiero todo paz y amor. 24, soy de gesticular, como ustedes ya me han visto, me conocen. Soy gesticular con la cara, con las manos, hablo con las manos. Esa es mi forma de ser. Es como que siento que así la gente me entiende mejor. Es una idea mía. Pero una vez una suscriptora me dijo, por favor, no gesticules más. Bueno, o sea, señora, es mi forma de ser. No puedo evitarlo, así soy desde chiquita. 25, soy terca, obstinada, o sea, cuando se me mete una idea en la cabeza, no paro, no paro hasta conseguirla, no duermo, no estoy en paz hasta que no lo haga. Mi marido siempre me dice, cuando se te mete una idea en la cabeza, es más fácil sacarte la cabeza que la idea. O sea, si te sacan la cabeza, la idea sigue. 26, le tengo miedo a los arácnidos, miedo, no sé si llega a ser una fobia, pero sí le tengo muchísimo miedo a las arañas, a los alacranes, o sea, se me increpa todo, se me eriza toda la piel y inmediatamente pego un grito que venga mi marido a matarlo. 27, los perfumes siempre, siempre han sido mi pasión desde que era joven. Le pedí a mi mamá que me compre y los atesoraba, tenía dos o tres que atesoraba como mi mayor tesoro y bueno, después cuando ya me pude ir comprando, sí, tenía unas cuantas, pero recién comencé a coleccionar este año conjuntamente cuando empecé mi canal, es donde empecé a coleccionar recién los perfumes. 28, soy muy impulsiva, soy muy impulsiva, o sea, hago lo que se me viene en el momento y bueno, y a veces me va bien y a veces no tanto. 29. Con los golpes de la vida aprendí que si quieres hacer algo, lo tienes que hacer. Eso les digo a ustedes como un consejo de la persona mayor. Si quieres hacer algo, lo tienes que hacer. Porque en esta vida esta vida es como un paseo, como unas vacaciones que tenemos aquí y que hay que disfrutar. ¿Has visto cuando sales de vacaciones qué quieres hacer? ¿Quieres hacer todo? ¿Quieres disfrutar al máximo de todo? Bueno, eso es lo que tienes que hacer en la vida en sí, disfrutar todo al máximo. Dejar los miedos de lado y los prejuicios. Eso es lo más importante que tienes que hacer. 20, 30. Tomo mate todos los días, tomo mate. El mate, les explico, para los que no conocen, es una infusión que tomamos aquí en mi país, es muy común, en un recipiente se saca de una planta, que el mate se saca de una planta, está así como una pelotita así, y se la cava por dentro y adentro le ponemos yerba. Que es otra planta, yerba mate que va triturada, y le agregamos azúcar o bueno, algunos lo toman amargo con agua caliente, y tomamos con una bombilla que vendría a ser como un sorbete. Algún día se los voy a mostrar para los que no lo conocen. Eso es muy común aquí en mi país. Entonces tomo mate todos los días, pero en sí no es porque el mate sea como que me muera de gusto, sino simplemente como
El mate es como algo afectivo, lo veo como algo afectivo aquí. Es como compartir, es como el momento en que llegas a tu casa y compartes. Comparto, por ejemplo, el mate con mi madre. Todos los días tomo el mate con mi mamá una hora cuando salgo del trabajo. Estoy con ella, charlamos y tomamos unos mates. Lo mismo a la noche cuando estoy con mi marido, charlamos y tomamos unos mates. Es como así como un acercamiento, es como algo afectivo. Por eso me encanta. Todos los días. También 31 me gustan los animales que más me gustan son los perros, o sea, las mascotas que más me gustan. Tengo cuatro boxers, que es la mamá, el papá y dos hijos, una hembra y un macho. 32, el país que me encantaría conocer algún día, que lo veo siempre en fotografías, es Grecia y específicamente Mykonos. Bueno, ese sería un sueño con poder conocer esas playas que son tan, pero tan hermosas. 33, el sueño de que quisiera realizar, o sea, de mi vida, sería tener una perfumería propia, poder admirar todos los perfumes que quiera y poder, aunque sea sentirlos nada más, conocerlos primero. 34, no sé editar videos, o sea, hago el video, prendo la cámara, lo grabo y listo, así quedó. Muy pocas veces tengo que repetirlo, a lo sumo habré hecho una vez más de un video que por alguna razón no me haya salido bien. 35, no tengo tatuajes en mi cuerpo y tampoco nunca se me dio ganas, vamos a decir, por hacerlo, pero no tengo nada en contra de los tatuajes. 36, no fumo, no fumo y nunca, nunca, nunca tuve un cigarrillo, o sea, no me gusta, es más, me fastidia que la gente fume al lado mío o cerca mío, es como que siento que me ahogo y debe ser porque mi mamá fumó muchos años y bueno, eso le hizo mucho mal y no podía hacerla dejar, toda la familia la quería hacer dejar y no podíamos, así que quizás sea por eso. 37. Mi familia me llama de muchos apodos, algunos apodos son, por ejemplo, Woody, mi papá me dice Woody, las tías de mi marido, toda la familia de mi marido me dice Moño, mi mamá me dice Mono, Mona, bueno, esos son algunos de mis apodos. 38. No me gusta hacer deportes, no me gusta la actividad física. Lo hacía mucho más cuando era más joven, antes de hasta que quedé embarazada de mi segundo hijo, hice deportes, hacía spinning, pero la verdad que ahora es como que me siento cansada, será la edad, no sé, pero no tengo ganas. 39. Me encanta ver vidrieras, amo, amo ver vidrieras, salir de shopping, aunque sea a ver las vidrieras, pero nadie, nadie me acompaña, nadie me soporta, ni mi marido, ni mi hija, ni siquiera mi hermana, o sea, nadie me puede seguir el ritmo. 40, me gusta la comida chatarra, me encanta la comida chatarra, de vez en cuando irme a comer una súper hamburguesa triple, un pancho con gaseosas y esas cosas, me encantan. 41, me gustan las plantas, me encantan las plantas, me encantaría tener mi casa llena de plantas, pero no sé cuidarlas. Quien cuida las plantas en mi casa es mi marido, porque soy capaz de echarle tres veces agua a la planta en un día y al otro día no, y una semana no echarle nada, así que no va, no voy con, no puedo con las plantas, no puedo. 42, no me gusta ir de campamento, nunca me iría ni nunca fue mi vida de campamento en una carpa. No puedo, mi marido me dice, salgamos de campamento con la familia. No, no puedo, no puedo, no puedo. Le digo, no, vayan ustedes, los espero. A mí déjenme en el shopping, porque no puedo, porque no me gusta, no me veo, o sea, sin un baño, sin un espejo, no, creo que eso no es lo mío. La aventura no es lo mío. 43, lo que no me gusta. La gente que no me gusta es la gente que se cree superior a otro. Y la que se lo hace notar, esa gente no me gusta. 44, me gusta dormir todo oscuro. O sea, que no entre ni un haz de luz por la ventana, sino directamente no puedo dormirme. Y hice así exactamente a mis dos hijos, así que ellos son iguales. 45, me gustan las sorpresas, me gustan las sorpresas y los regalos, creo que a quien no les gusta,
Bueno, pero a algunas personas no les gustan las sorpresas. A mí me encantan las sorpresas, pero lo malo que tengo es que siempre adivino la sorpresa. O sea, no puedo ocultarme casi nada porque siempre lo adivino. No quiero hacerlo, pero lo hago. 46. Cuando hablo de perfumes y todos los que me conocen saben, no paro más. 47. Mi animal preferido es el oso panda. Amo ese animal con locura y mi sueño sería poder abrazar un oso panda. Oh, Dios mío, qué emoción. Y 48. Me gusta el helado también. Y mis sabores preferidos son los que tienen como frutos secos, o sea, chocolate con almendras, con nueces, con castañas y todas esas cosas me encantan. 49. Amo la nieve y el mar. Qué ironía, no sé esquiar ni tampoco nadar, pero amo la nieve y el mar. Me encanta estar ahí. Y 50 y último, me gusta, aparte de los perfumes, las joyas, como verán. Me encantan las joyas, los anillos, los aros, los colgantes. Me encantan también. No tanto como los perfumes, pero me gustan. Bueno, mis amigas y amigos, espero que no les haya aburrido, que no estén durmiendo después de ver este tag, que les haya gustado y que les haya gustado conocerme un poquito más, porque esa era la idea, la finalidad de este video. Les mando un beso inmenso y todo mi cariño. Lo que quieran preguntarme, saben que lo pueden hacer y que se los voy a responder. Les mando miles de besos y abrazos y nos vemos muy prontito en un video, sí, de perfume, ¿sí? Chao, chao.